Todo terminaría el 24 de octubre del año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio entra en erupción. Muchos de sus habitantes, por no decir todos, perecieron a causa del flujo piroclástico con temperaturas que alcanzaron los 500 grados. Hoy hablaré de Herculano y Pompeya. Herculano y Pompeya. Dos ciudades romanas de la que distan apenas unos 16 kilómetros y que tuvieron el mismo final. Herculano, en italiano Ercolano, es una antigua ciudad romana situada a 11 kilómetros de Nápoles, que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. Es mucho más pequeña que su vecina Pompeya y, a pesar de tener menos fama, está mejor conservada. En su tiempo era más pequeña, pero sus más mundanos comerciantes y mercaderes eran más ricos, cultos e intelectuales que la élite de la vecina Pompeya. Fue descubierta en 1709 por Emmanuel Mauricio de Lorena, príncipe de Lorena, mientras construía su residencia en la costa de Portici. Oyó hablar de un hombre que había descubierto mármoles y columnas antiguas mientras cavaba un pozo cerca de la ciudad de Resina. El duque compró su granja y comenzó a cavar pozos y galerías subterráneas y excavó estatuas, columnas y mármoles que utilizó para su residencia de Portici y que también regaló a sus amigos, familiares y monarcas de toda Europa. Las excavaciones, realizadas por Roque Joaquín de Alcubierre, comenzaron en la actual Ercolano, un suburbio de Nápoles, en 1738. La elaborada publicación de Le Antiquità di Ercolano Esposte, o Las Antigüedades de Herculano Expuestas, bajo el patrocinio del rey Carlos V de las Dos Sicilias, tuvo un importante efecto en el incipiente neoclasicismo europeo. A finales del siglo XVIII, comenzaron a descubrirse en Herculano una gran variedad de objetos como pinturas murales, trípodes, braseros, estatuas de bronce, botellas de perfume y cerámica. Se encontraron en 1980 cientos de esqueletos de habitantes que se habían refugiado en los cobertizos para barcas. Estas excavaciones, realizadas en el área del puerto de Herculano, permitieron hallar más de 200 esqueletos de diversas edades y condición social. La más famosa de las lujosas villas herculanas es la de la Villa de los Papiros, identificada como el fastuoso retiro con vistas al mar que Lucio Calpurnio Pisón Cesorino, suegro de Julio César, mandó construir. Como se puede ver, la ciudad debía de ser preciosa más aún de lo que se ve en las fotos, porque al igual que Pompeya, se encontró tal y como cuando fue sepultada, y en la actualidad se encuentra en un magnífico estado. Al igual que su vecino próximo Herculano, Pompeya sucumbiría en octubre del año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio entra en erupción. Quizás algo más dramático que Herculano, ya que en Pompeya no todos lograron salir y quedaron inmortalizados para la eternidad. Sus orígenes no se conocen bien. Se supone que fue una fundación osca, pueblo que ocupó la región de Campania tras la colonización griega del sur de la costa tirrena entre los siglos VIII y VII a.C.
cabe la posibilidad de que los etruscos se adueñaran de la ciudad en el siglo VI a.C. y estos construyeron las primeras murallas de piedra alrededor del año 570 a.C. Posteriormente, hacia el año 450 a.C., fue conquistada por los samnitas, como lo demuestran las muchas inscripciones en idioma osco, descubiertas en las excavaciones de la ciudad. Entró definitivamente la órbita romana en calidad de ciudad aliada a principios del siglo III a.C. y obtuvo la plena ciudadanía romana tras la guerra social. Más tarde, Sila modificó el estatuto de la ciudad haciéndola pasar de municipium a colonia romana para asentar a 2.000 veteranos de sus ejércitos. Este hecho incrementó la romanización de Pompeya y la sustitución paulatina del osco por el latín. Al estar en un área de notable actividad sísmica y volcánica, Pompeya sufrió a lo largo de su historia varios desastres naturales. Entre ellos el intenso terremoto del año 62, que afectó a la red de agua corriente y arruinó varios edificios públicos y zonas del foro que todavía seguían sin actividad en el año 79. Ya en la misma antigüedad, fue objeto de rapiñas, sobre todo en la época de Tito, poco después de su destrucción. Sin embargo, la cantidad de sedimentos que la cubrieron hicieron imposible el saqueo continuado del lugar, lo que terminó por protegerla del expolio al que fueron sometidos otros enclaves antiguos en la Edad Media. A pesar de algunas sanciones en Estancio y Marcial, la ciudad se hundió en un relativo olvido durante siglos. Fue en 1592, durante la construcción del canal de Sarno, que Pompeya salió de nuevo a la luz. Aunque el redescubrimiento propiamente dicho no ocurrió hasta el siglo siguiente. Las excavaciones sistemáticas comenzaron en 1748 gracias a los estudios de 10 años de Roque Joaquín Alcubierre sobre la cercana Herculana. El origen del topónimo Pompey se presta a diferentes interpretaciones. Una de las principales derivaría del término griego pemp, que significa expedir, debido a su importante papel de articulación comercial entre la costa y el interior dentro del contexto de la Magna Grecia. Otra es la que vería el nombre de Pompeya derivar de las hazañas de su mitológico fundador Hércules, el cual regresó de sus 12 trabajos a Pompa Hércules, es decir, del triunfo de Hércules, expresión de la cual derivaría el nombre de la ciudad. Los orígenes de Pompeya son discutidos. Los restos más antiguos hallados en la ciudad son del siglo IX a.C., aunque estos restos son de tal naturaleza que no demuestran ya que existiera un asentamiento allí. Como quiera que fuese, la mayoría de los expertos está de acuerdo en que la ciudad debía existir ya en el siglo VI a.C., con las dimensiones que tenía en la época histórica y estar ya ocupada por los oscos, uno de los pueblos itálicos de la Italia centro-meridional, según confirma Estrabón en su geografía. Desde el siglo VIII a.C. habían existido colonias griegas en la región, destacando la importante ciudad de Cumas al otro lado del Golfo de Nápoles. Los etruscos establecieron la región alrededor del siglo VII a.C. y durante más de 150 años rivalizaron con los griegos por el control de la zona. Se desconoce, sin embargo, la influencia real de estos pueblos en el origen y desarrollo posterior de la ciudad, ya que los datos arqueológicos no son concluyentes. A finales del siglo V a.C., los samnitas, otro pueblo itálico de lengua osca, invadió y conquistó toda la Campania. En este momento histórico hay una disminución drástica de la cantidad de materiales hallados en la ciudad, lo que induce a algunos arqueólogos a pensar que la ciudad pudo ser abandonada temporalmente. Si estuvo abandonada, lo fue brevemente porque hasta mitad del siglo IV a.C.
la ciudad formó parte de la llamada Confederación Samnita y servía de puerto a las poblaciones situadas río arriba. Los nuevos gobernantes impusieron su arquitectura y ampliaron la ciudad. Se cree que durante la dominación samnita los romanos conquistaron la ciudad durante un corto periodo, pero esas teorías nunca han podido ser verificadas. Sea como fuere, se sabe que durante la época samnita la ciudad era gobernada por un magistrado que recibía el nombre de Medix Titucus. Pompeya, así como buena parte de las áreas circundantes de Campania, entró definitivamente en la órbita romana en calidad de ciudad aliada a principios del siglo III a.C. tras las guerras samnitas. La ciudad se transformó en un importante punto de paso de mercancías que llegaban por vía marítima y que eran enviadas hacia Roma o hacia el resto del sur de Italia siguiendo la cercana vía Apia. Abundantes noticias sobre la vida pública de Pompeya datan del siglo II a.C., cuando el aumento de la documentación escrita conservada permite saber que la ciudad estaba gobernada por un magistrado elegido anualmente y un consejo compuesto por ex magistrados. Esta forma de gobierno cambió a raíz de la participación de la ciudad entre el 91 y el 89 a.C. en la Guerra de los Aliados, emprendida por los romanos por sus soci itálicos por no conceder a aquellos la ciudadanía romana a estos. En el transcurso de la guerra, Sila sitió y tomó la ciudad en la primavera del 89 a.C. Tras la guerra social, los pompeyanos, al igual que todos los demás itálicos, lograron obtener plena ciudadanía romana por la Lex Plautia Papere, volviéndose definitivamente parte integrante de la Italia romana con el estatuto de municipio. Otro acontecimiento político significativo para Pompeya ocurrió en el 80 a.C., cuando Sila modificó la situación de la ciudad haciéndola pasar de municipio a una colonia para poder asentar a sus veteranos de las guerras griegas. La ciudad pasó a denominarse oficialmente Colonia Cornelia Veneria Pompeyana, donde Cornelia hace alusión al nomen de Sila y Veneria a Venus, su divinidad protectora. Tras la reorganización administrativa de Italia promovida por Augusto, Pompeya estuvo incluida en la Regio Illatium et Campania hasta su destrucción. El 24 de agosto del 79, la fecha tradicional para la erupción y avalancha piroclástica que destruyó Pompeya, aparece en el relato de Plinio el Joven. Sin embargo, esta fecha puede deberse a un error de transcripción durante la Edad Media, en la que había muchas posibilidades de que los números romanos fueran confundidos. Por tanto, algunos expertos opinan que en realidad tuvo lugar en otoño o en invierno, dada la gran cantidad de frutos otoñales hallados entre las ruinas y el hallazgo de una moneda entre las que portaba una dama en su bolsa, cuya fecha de acuñación más temprana no debió de ser anterior a septiembre del 79. De hecho, algunas excavaciones sugieren que ya había acabado la vendimia, la cual se realizaba en octubre. Algunos cuerpos también muestran túnicas y mantos gruesos propios de un mes más frío, aunque no es un buen indicio de la estación del año. En 2018, un equipo de arqueólogos descubrió una transcripción fechada 16 días antes de las calendas de noviembre en el antiguo calendario romano, es decir, el 17 de octubre, por lo que, según su teoría, la erupción habría tenido lugar el 24 de octubre. Los únicos testimonios directos de los que se tiene noticia sobre este desastre natural son dos cartas escritas por Plinio el Joven en respuesta a una solicitud de su amigo Cornelio Tácito. En esas cartas se relata la propia experiencia de quien escribió esas misivas,
en relación con la erupción volcánica y a las circunstancias de la muerte de su tío Plinio el Viejo, quien acudió a la zona del monte Vesubio para observar el fenómeno desde más cerca y probablemente también para ayudar a los amigos a escapar de esas zonas en peligro. En esos escritos no se hace referencia directamente a la suerte de la propia ciudad de Pompeya. Así que la hora actual y a efectos de mejor poder reconstruir los dramáticos acontecimientos vividos por esos grupos poblados y por sus habitantes, las informaciones generales históricas debieron ser complementadas por el análisis estratigráfico de los depósitos observados en la propia ciudad. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.